Tuvimos un gobierno que hizo oídos sordos al movimiento estudiantil el año pasado. Este año tenemos un gobierno que manda proyectos de ley que terminará mutilando la educación pública. No podemos seguir con esto. No puede haber una reforma tributaria que solo ayude a los que más tienen. Por eso tenemos que salir a las calles a defender la educación pública. A participar de la marcha a realizarse el día 28 de agosto, que tiene el fin de que vuelva la familia a las marchas, que vuelva la alegría y terminar con un gran acto cultural. Y obviamente poner en tabla de nuevo los temas de educación que parece que a algunos se les están olvidando. Compañeros, el año pasado como estudiantes fuimos capaces de romper el sentido común, de entender la educación gratuita como un fin necesario y alcanzable. Tenemos que recordar que las demandas estudiantiles y sociales siguen vigentes. Nuestros compañeros secundarios ya se están levantando. Es nuestro deber como universitarios apoyarlos para conseguir una educación pública y gratuita y calidad para todos. Participa de las instancias de información y discusión el día martes 21 y luego ejerce tu derecho a voto el jueves 23, ya sea en tu asamblea o bien después que esta termine en los lugares destinados para ello en el hall del CEP. Te invitamos este 28 de agosto a formar parte de una marcha llena de alegría y así poder reencantar a la ciudadanía y juntos podamos defender nuestros derechos de educación. Porque la educación es un derecho y no un privilegio.